Hello guys, how are you today? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? ¿Qué tal? I'm tired. Me imagino, porque es lunes, ¿verdad? Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Reina, Milagro, Jenny, Jamie. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, and you? Excellent. Okay. Happy to see you. Okay. Dice, buenas noches, tengo problemas con internet, por ayuda. Hello, good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal de lluvia ahí donde ustedes? In my house. It is raining. It is raining? Yes. Okay. Thank you. Let's wait for 2 minutes more. Okay, today I have a reading for you, a conversation from the platform. I have a grammar notes and I have an activity for you too. Do you have any question about the platform? No, no. Yes, yo sí tengo una pregunta, pero de la plataforma. Sí. Que en la que estaban viendo el viernes, la número 8 creo que era, pero ajá, ¿a qué se dedicaba Ellen? El de listening era, ¿verdad? Sí, el de listening. Entonces yo no le entendí, o sea, sí yo le entendía, pero no supe qué, o sea, sí entendía lo que decía, más no sabía qué significaba, no sé si me doy a entender. No sabe qué significa. Ajá, que se dedicaba a ella. Entonces, como no supe cómo escribirlo, tal vez lo escribía mal porque nunca hallé cómo escribir esa. No, es el 211, creo que era, ¿verdad? Creo que era el número 11. No me acuerdo el número. Sí, el 211. Pero, sí, ese creo que era, ajá. Si quieres. El 211 era el 8. El número 8. ¿O el cuán? ¿Qué número era eso? No me acuerdo, Cher, pero era a qué se dedicaba Elena. Elena, ajá. Desde el 9. Elena, ajá, Elena, Isa, quiero ver. Fly attendant. Ah, es una hermosa. Bueno, antes se llamaba, es fly attendant.
quiet thinking. Hola, yo entendí que era hermosa, pero no supe cómo se escribía. Entonces, incluso, o sea, escribí con F, L y S. Y S, pero, y la otra parte no la supe escribir. No, nunca me salió buena. ¿Puede deletrear cómo se escribe? Con gusto, igual se le va a escribir ahí. Ay, ahí. Ahí ya se le escribieron. Fly attendant. F L I G H T. Esa es una palabra. Attendant. A T T E N D A N T. Flight attendant. O como comúnmente nosotros le llamamos aeromoza, right? Flight attendant. Teacher, gracias, otra pregunta. Hola. En esa misma, uh-huh. En la número 11 de Ellen, es tonight o'clock at night. Donde la número 11 que dice Chigue gets home at. Ajá. Esa puede ser 9, solo así. 9 p.m. Ajá. O en número también. Ajá. Pruebe solo 9. Ajá, porque la plataforma a veces, algunos los agarra como letra y otros números. Sí, en eso hay que tener cuidado. No, no me lo agarra así. Sí, pero si no me equivoco. Nine, perdón. Teacher. Nine, con minúsculas todas. ¿Hola? Sí. Si no me equivoco es midnight. Ay, no, no, ya me la agarró así. Nine, p.m. Ajá, ah. Nine, ajá, nine, nueve, ajá. Uh-huh. Ok. La otra sí, era la de midnight, Era la de la número, quiero ver cuál era la midnight. La número 8 era. No, 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 la midnight. No, era como la. La 8 es midnight. La 8. Ah, sí, la 8 es midnight. La 8. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Es la 8. ¿Otra, sí. ¿Otra pregunta? Gracias. La número 4, creo. ¿A qué hora se iba? Quiero ver. ¿A qué hora se va a la cama, verdad? Ajá, la de Ron. Vamos a ver esto. La de go to bed sería 1, solo así. 1 a.m. 1 a.m. Ajá. 1 a.m. ¿Hola? Y no tiene número de WhatsApp o algo así porque están agregados a algún grupo. ¿Sí? ¿No está agregado usted? No. Qué bárbaro. Y mire, ahí les escribieron, que no sé qué les escribieron. Y yo, imagínese para preguntarle algo a usted en esa. Ya, cómo me quedé en la cabeza haciendo eso. Vale. En su correo electrónico tiene que tener el link. El correo que está en el email. El correo que les mandan ellos. Uh-huh. Hay una parte donde dice unirse al grupo WhatsApp, que es un link. Ah, vaya. Ya lo voy a verificar entonces. Hágalo de una vez y a ver si le sale. Va, digamos, le manda varias información, ¿verdad? Sobre el grupo y todo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí dice. Bye. Grupo de WhatsApp. Se lo voy a enviar el link. No sé si le servirá el mismo mío, pues. Vale, está bien entonces. Ahí lo acabo de compartir en el chat de ahorita para que lo se una. Ah, va, ahí está. Ahí les parece. Vamos, ustedes mejor. Será el mismo. Así.
Sí, ese es el que, ajá. No, el de WhatsApp no es ese. Ah, es que se, no, no se copió todo, pero el que usted le acaba de compartir, sí. Ese es verdad. Vaya, entonces sí. En ese, a ese dele clic a ver si le da unirse al, al grupo. Debería de probar. Ahí nos avisa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? No. Ok. De la plataforma hay un reading. Quiero ver si me lo... Sí, aquí está. Es este. ¿Lo logran ver? ¿Logran yes, verlo? Teacher. Ok. Yes. Okay. Thank you. Yes, teacher. Dice... Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right here, right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Who wants to practice? Perdón, antes que lean. ¿Y qué tanto es el retraso que llevan en la plataforma? Yo ahorita estoy en el midterm. Yo igual en el midterm. ¿Qué es de la 2? De la 3. Ya finalizamos la 3, estamos en el examen intermedio. En el examen, ajá, midterm, en el midterm. Y ya les están pidiendo más avance. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que a la lista que compartieron ellos es las personas que no han finalizado o llevan a medias la sección 1 y 2. A eso se refieren ellos. Pero son bastantes. Ajá. Ok, eso estaba revisando ahorita. Ok, let's continue. Who wants to read? Two volunteers, dos voluntarios? Me, teacher. Ok. Me, teacher. Ok, ahí decidan quién es quién. Voy a escoger a Steven. Ok. Oh, look at this earring, Maria. They are perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace. ¿Así es? ¿Cómo se pronuncia? Necklace. Isn't bad. Which one? That blue one right here. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent. Thank you. Another pair? Yes, it's okay. Okay, ¿quién más? Me, teacher. Okay, ahí ya saben, ¿verdad? Steve y María.
Oh, look at those earrings, Maria. They perfect for you. Yes, great one. I have not too. No, the yellow one. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace, it's bad. Isn't bad. This one? The blue one right there. How much is it? This is 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, thank you. Excellent, guys. Next. Me, teacher. Okay, ¿quién más? Me. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. That's real ones. I'm not sure. No, the yellow one. Oh, that's. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right here, right there, pardon. How much is it? It's 42, that expensive. Hey, let me get it. For you, it's your birthday. Present, happy birthday. Excellent. Ajá, ¿quién más? Participen, chicos. Ahorita es cuando hay que practicar, ¿ok? ¿Quién más? Yo. Excellent, ¿ok? Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. This red one? I'm not sure. Now the yellow ones. Oh, this yellow isn't really good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent, guys. Another pair? Me, teacher. Okay. Me, teacher. Okay, ¿quién más? Me, teacher. Ay, ahí deciden ustedes quién va quién. Fierce. Ajá. Ahí ustedes deciden. Oh, look at this. Earring, Maria. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow one. Oh, this yellow, isn't it really good color for me? Well, that necklace isn't bad. Which one? The blue one right there. How much it is? It's 42.
that pencil? Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent. Thank you, girls. Another prayer. Me teacher. Another prayer? Me teacher. Okay, empiecen. Okay. Oh, look, a dog's earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this? Yellow isn't really a good color for me. Well, the necklace is bad. Which one? The blue one right there. How much it is? It's 42. That's pencil. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent. Next. Me teacher. Okay, let's start. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These three ones. I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $22. That's expensive. Hey, let me get it for you. It is your birthday present. Happy birthday. Excellent, thank you. And the last pair, los últimos, who wants to participate? Who wants to participate? Nobody. Okay. Let's continue with these grammar notes, okay? One and ones. Uno es for. ¿Para qué creen que es? Singular. Singular and plural, right? Okay. One and ones, and do exercise to practice using them, okay? We use one for singular and ones for plurals. Después de un adjetivo. ¿Qué dijimos que era un adjetivo? Es una característica o cualidad que modifica nombre. El nombre, muy bien. Va. ¿Qué es el nombre? Repaso. Things. Things, animals. Yes. Person. Muy bien. What is an adjective? Ya dijimos, ¿verdad? Algo que describe un nombre. Ok. Excellent. What is a verb? ¿Qué es un verbo? La acción. An action, right? It's an action. Muy bien. Entonces dice one and once after an adjective. See those girls.
Helen is the tall one and Jane is the short one. Dice, después de un adjetivo. En las oraciones estamos, en las oraciones vemos que tall es un adjetivo, right? Tall. Short también, ¿verdad? Entonces van después de un nombre. De un, no número, sino que de un nombre. De un adjetivo, perdón. No, de un adjetivo, ¿ok? Van después de un adjetivo. Lo otro importante que tenemos que saber es que van después de un antecedente. ¿Qué significa eso? Que yo ya tuve que haber hablado de que, de algo. Por ejemplo, aquí, ¿a quién se está refiriendo? A dos chicas, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Entonces está comparándola. Por lo menos dice, see those, aquella, ¿verdad? See those two girls. Okay. Helen is the tall one. And Jenny is the short one. You see? Y el otro dice, which is your car, the red one or the blue one? You see? It is comparing, right? Porque le está preguntando cuál es tu carro. El rojo o el azul, okay? The red one or the blue one? Ahí depende, ¿verdad? My trousers are torn. I need some new ones. Some new ones, right? New after one. After qué? Ahí dice after the article. Okay. See those girls. See those two girls. Helen is the one on the left. ¿Sí se fijan? Después del. Después del. De. Del artículo de. Ajá. Let's look at the photographs. The ones you took in Paris. Si vemos la diferencia, es por decir aquellas o aquel que. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Look at the, look at this, or look at that boy. ¿Termínala? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? This is one boy. No, porque solo es uno. Estamos usando este ejemplo, el de that, after that. ¿Cuál creen que sería? Porque dice, les dije, look at that boy. Ajá. Mira aquel chico. Terminemos la oración. ¿Cómo creen que quedaría? David is the one more tall. No, porque solo les estoy diciendo, look at that boy. Uno. Es como este. Ajá. Podría ser the one you see or saw in the supermarket. Yes, the one you saw in the supermarket. O puede ser the one you like, right? El que te gusta. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Ajá. A eso se refiere. ¿Sí? Uh-huh.
Okay. El otro es, you can borrow a book. Which do you want? Which ones are yours? Es igual, ¿verdad? Ese sería lo último. Un ejemplo de este puede ser. Tengo que tener igual un antecedente antes, ¿verdad? ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, I want to buy. Quiero ver. I want to buy. Apples. Which ones? Ahí sería plural, ¿verdad? Do you see? ¿Sí entendemos eso? Okay, entonces utilizo, perdón, ¿cuál? Utilizo once porque estoy hablando de apples, de varias. Pero si estoy, si digo voy a comprar alguna, una manzana, entonces which one do you want? Excelente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, quiero que piensen en un ejemplo para ver si entendimos y los que quieran pues lo dicen, ¿verdad? ¿Qué dicen en el grupo? Quiero ver. Wendy sigue sin internet. Ok, me avisan. I want... I want the ones, the greens. ¿Hasta ahí o hay que agregar? Repítalo otra vez. I want the ones, the greens. No. Vale, voy a escribir lo que me está diciendo. I want. Ajá. The ones. Ajá. No. El artículo. The ones, ajá. The ones. Greens, apple. I want the green apples, así. Sí. Ok, sí, eso sí, va, pero porque si es, no, haga un ejercicio aparte, pero igual esto. Entonces sería así, ¿ve? I want the green, puede ser aquí, mire, the green ones. Yo quiero las verdes, ¿sí? Yes. Ok, ok, gracias. Ahora sí, ¿alguien más? Bueno, no sé, teacher. Esta puede ser. I want cook a piece of cake. Which one do you cook? Ajá.
I want to cook a piece of cake. I want to cook a piece of cake. Which one do you cook? Okay, I want to cook a piece of cake. Which one do you cook? Mm-hmm. ¿Cuál cree que para un pedazo de pastel, cuál verbo creen que es mejor, cook o bake? Make o bake. Bake, de hornear. Which one do you bake? Ajá. Ajá, entonces le vamos a cambiar. Ok. Excelente. Muy bien. Another volunteer. I want to read one of your books. I want to read a book. I want to read one your books. One. Juan, ¿qué dijo? Your books. One book. Your books es lo que dice. Sí, your books. Me imagino que usted quiere decir, I want to read one of your books. O sea, en español puedo leer uno de tus libros. Sí, pero en este caso el once no es ese. No es ese significado de uno de tus libros, sino que es como el want or wants es como preferencia, o sea, es así como que yo ya tengo un antecedente de lo que estoy hablando y estoy diciendo. Es como que yo le diga, pero bueno. Ok, I have two cell phones. Imagínense que este es otro teléfono, no es otro teléfono, pues. Ok, I have two cell phones. The blue one, no es blanco tampoco. The blue one and the green one. Which do you want? Which one do you want? ¿Sí me entiende? Sí, sí. Es como decir, ¿cuál quieres? Mm-hmm. ¿Quieres? Es como nosotros decimos en español. ¿Quieres el rojo? ¿O quieres el verde, perdón? ¿O quieres el azul? A eso se refiere, o sea, no es que el one va a actuar por sí solo dentro de la oración principal, sino que al contrario, es parte de un antecedente. Yo ya he hablado de algo antes, ya sea plural o singular. Por eso era el caso de las chicas. Es como que yo diga, es como que usted diga, usted tiene dos hijos, un ejemplo. Ok, I have two. Two children, right? Tengo dos hijos. Okay. The tall one is Mario. And the short one is José. ¿Sí me entiende? El pequeño es Mario. A eso se refiere. Entonces, pero yo ya he hablado de un antecedente. ¿A quién se refiere con the short one or the tall one? Se refiere a los niños. Okay. Entonces el one siempre se ocupa después de lo que se ha platicado. Después de lo que se ha platicado. Ajá, no es como que yo le diga, I want one car. No, sino que no está actuando en forma de cantidad, sino que está actuando en forma de sustitución del sujeto. En este caso, por decir así. Okay. Ajá, porque dice, the short one is Mario. Okay, el más alto es Mario. Yes. Para algo así. Ajá. Thank you. Es decir, teacher, que cuando utilizamos el want, entonces para que lo contextualicemos y entendamos, lo vamos a utilizar cuando vamos a hablar sobre preferencias. Sí, así. Sí se usan preferencias
y se usa también en explicación, va, por lo menos el de lo, el que queda aquí, el de los chicos, aquí. See those two girls, o sabes aquellas dos chicas, le dice, la alta dice, es este Helen y la pequeña es Jen. No necesariamente, puede ser comparación, puede ser preferencia, dependiendo cómo se utilice. Y en español es así, o sea, como decir, tengo hamburguesas y pizza, ¿cuál preferís? What do you want? Ajá, es algo así, es algo así el contexto que se utiliza, ¿sí? Ok, si no tienen ninguna pregunta respecto a esto, ustedes me dicen. Pasamos a la siguiente activity. Ok. Quiero ver qué hora es. 8:40. 8:40, you have 10 minutes, ok? You have to, 10 minutes to make a short presentation, ok? Van a hacer una pequeña presentación. About what? Ok. Van a hablar de ustedes. Se van a describir ustedes, con quién viven. Dónde viven, en qué casa viven, todo lo que hemos visto, ¿ok? Todas las estructuras que hemos visto hasta la fecha, qué hacen en su rutina, yes, hobbies. Va a durar un minuto, oh, de 30 segundos a un minuto, ¿ok? Ok, empiecen ya, cualquier pregunta, aquí sí, ok. Have any question about the activity? Mi teacher. Hola, ¿qué pasa? Me. Mío. Start. My name is Jamie. Uh-huh. I am 20 years old. No, teacher, me equivoqué. I am 40 years old. Ay, usted, si nadie sabe. Una pequeña. 10 años no son nada, niña, una década. I have 2 children. Mm-hmm. Giovanni, the ones. Giovanni, the ones. No, Giovanni, tall ones. The tall ones. Jonathan, the short ones. Acuérdese que es uno, está hablando de un niño. One. Entonces, si dice Jonathan, the short one, uno. The short one. Ajá, al menos que hablara de los dos al mismo tiempo, pero okay. Acordémonos, ¿ok? I am living in Usulután. My hobby is listening music. Uh-huh. Thank you. Listen to music. Listen to music. To music. Okay. Eso es todo. Okay. Thank you. Ay, bueno, tómense el tiempo, Jamie, porque se atrevió, pero si no, no se preocupen, tómense su tiempo para preparar. Muy bien, thank you, Jamie, perdón.
teacher, y si quiero decir que, vaya, por ejemplo, Jonathan tiene 18 años y, Giovanni tiene 8, ¿cómo, vaya, ahí entonces, ¿cómo lo digo? Ahí no comparo. No, ahí sería Jonathan is 18, Jonathan is 18 years old and el otro era Giovanni. And Giovanni is 8 years old. Ahí sí no. Okay, ahí no, no comparo. Okay. Gracias. Vamos a ver. Okay, 2 minutes. Good night. Good evening. Good evening.
My name is Karen. I am 33 years old. I am from San Salvador. I live San Marcos. I am married. I have two children. Mm-hmm. I like eat China food and listening to music. Huh? I ate spicy. I get up at 6 a.m. I breakfast at 7 a.m. I take a shower 8 o'clock. Mm-hmm. I am going to work. I love sleep, drink tea, and work. Also watch TV. Okay, excellent. Chinese food. Chinese food. I sería, I love to sleep or I love sleeping, ¿sí? Eso también. Sería, cuando usted dijo I love sleep, parece que dijo, ¿verdad? Ajá. Sería, I love sleeping or I love to sleep. Cualquiera de las dos. I love sleeping. Ajá. Okay. Thank you. You're welcome. Ya pueden empezar a participar. Ok, teacher, voy. Y me corrigen lo que quedamos la última vez, que usted dijo que iba a investigar en lo de los cumples. Ah, nada. Pero voy a leer y luego me corrigen. Nada, se les olvida, man. Si yo ya tengo 33 años, ya me olvidan las cosas, acuérdenme. Nosotras que ya 50 estamos peor. Pero bueno. Mentira. Ay, ya van. Ajá. My name is Chrissy. I am 36 years old. I live in Santa Tecla. Mm-hmm. My birthday is in September. Mm-hmm. Every day, I drink a glass of water before breakfast. In my work, I have two partners, Marcela mm-hmm. and Jamilet. Marcela is one of the youngest in the group. Finish. Excellent. Muy bien. Y en el tema del cumple, cuando digo, por ejemplo, my birthday is in September, es uh-huh. lo que le mencionaba, porque solo estamos hablando del mes. Del mes, va. Ajá, es la forma correcta de decirlo. Yes, yes, I do. Ajá, y cuando estoy hablando de que, por ejemplo, mi cumpleaños es en septiembre 24, my birthday is on September 24. Ajá, ajá. Pero acuérdese sí. que tiene que ser 24th. Porque es con la TH, ¿ok? Thank you. Okay. Mm-hmm. Christina, thanks. You're welcome. Next. Miss teacher. Okay, Byron. My name is Byron. I am 20 years old. I am from San Salvador. I live in Ilopango. I listen to music. I like it. Pizza. And I am mm-hmm. watching soccer games. Mm-hmm. All it. Excellent. Thanks, teacher. You're welcome. Next. Me, teacher. Okay. And good evening in class. And my name is Milagro Yani. I have 39 years old. And I have three children. Mm-hmm. I want two short. I want one tall. I work in Celeritas Manufacturing Company. Mm-hmm. I live in San Martin City. I like listening to music. And my hobby is watching the drama. Mm-hmm. And excellent. I have another movie for you from Netflix. I guess it's Radio, Me llaman Radio, algo así se llama.
Me llaman radio, se las recomiendo. It's a good one. Ahí es donde queda, miren. It's a good one. ¿Por qué? Porque estoy hablando de películas, ¿yes? ¿Cómo se llama? I don't remember if it is, no me acuerdo si es, me llaman radio o radio, es de... Así es, se llama, me llaman radio. Me llaman radio, buena, buenísima, es súper bonita. Es este de una persona con capacidades diferentes, creo que se llama, ¿verdad? Ahora. Ah, ok, ese es el término. Muy bonita y he pasado una historia de la vida real. Ok. Ok, se la recomiendo. Anoten, anoten. You're welcome. Next. Next. Están bien tímidos. Ya les voy a empezar a señalar para que participen. Mi teacher. Ok, Reinita. Y estaba pensando en usted, si Reinita. Ok. Ok, teacher. My name is Reina Vázquez. ¿Mm? I am 43 years old. 43 years old. I have one daughter. I live in Ilopango. I like to watch TV. Excellent. Thank you, Reinita. Reina Vázquez, para no perder la continuidad de las reinas. Okay. Thank you. Reina Vázquez. No, Reinita creo que tiene problemas de ovario. Jennifer, teacher, hola, ¿qué pasó? Yo soy la que le acabo de decir. Bueno, y Reina Vázquez, que tengo dos reinas ustedes. Reina Vázquez soy yo. ¿Y la otra reina que me aparece Vázquez? Espérenme, voy a encontrar el emoji para esto. No, no sé ni qué se me siente. No me asuste. Le voy a mandar una fotito para que vea cómo me aparece. Es usted misma. Sonrían, mentira. ¿En serio? ¿Usted misma es? Solo sí, tengo una teacher, reina. Porque yo salgo ahí como Reina Vázquez. ¿Y por qué aparece como reina también? No le sé, voy a mandar teacher. La foto para que vea. O sea, para que vea que hay dos reinas. O sea, no miento. Ok, teacher. ¿Y usted qué está hablando? Ya va a ver. Qué raro. Es su otro teacher, es que tengo dos dispositivos, el del teléfono y de la computadora. Es que mi computadora no tiene cámara. Ah, por eso. Ajá, pienso yo que es por eso. Pienso yo que es por eso. Es como cuando te conectas y tu otro yo se conecta también. Ok. No, pero qué bueno que me dijo, o sea, porque han habido veces que yo me he quedado con la incertidumbre. Esta muchacha no me contesta. Ok, teacher. Thank you. Ok, next. Next. Me, teacher. Ok, Rafael. Ok, my name is Rafael Cruz. I am 24 years old. I am a lawyer. I like soccer. I like training in the gym, so I work in the city hall in Bolivar. Mm-hmm. I like to play FIFA in my free time, so I like to read for my profession. I should to read, so this is him. Okay. This is all. Excellent. Solamente Rafael, ahí donde dice I like the soccer, creo que dice the. Ahí no se utiliza, ¿ok? El artículo ese nada más es para, o sea, para definición de lo que se está hablando. Es como que yo diga the cat
el gato o for example, cuando estoy especificando the yellow cat, ¿sí? Para especificar okay. sobre algo, pero en ese caso no. Solo digo, I like soccer, ¿ok? Ok, thank you for, por corregir. No, you're welcome. Teacher. Ajá. O sea que solo se ocupa el one y el one. ¿Eso que acabo de decir? Sí. Solamente se utiliza para ser específico en algo. Ajá, ¿se acuerdan de, va por ejemplo, el que estamos viendo, el escrito, el reading que vimos? Uh-huh. Aquí, este. Dice, oh, look at those earrings, le dice María. They are perfect for you. These red ones, ¿de qué están hablando? De los aritos. Entonces le dice, o sea, oh, look at those earrings. Mira esos aritos, María, le dice. Son perfectos para ti, le dice. Ah, los, le pregunta María. These red ones, estos rojos, I'm not sure, le dice. Oh, y le dice, no, the yellow ones, ¿sí? Se refería siempre a los aritos. Ya no es necesario dos cosas, utilizar el nombre del que estamos hablando, que era un earrings, y se supone que hay más de un par de aritos, sino que hay más, ¿verdad? A esos están bien. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted, I have two blouses, tengo dos camisas. Do you prefer the green one or the blue one? Uh-huh. A eso se refiere, ¿sí? Ya no utilizo lo mismo de blouse, sino que ya me lo está sustituyendo el color. Y el color sería un adjetivo. Van después de un adjetivo, después de un artículo de y después de which. Aquí en el ejemplo, la otra, dice, well, that necklace isn't bad. Which one, le dice? The blue one right there. That blue one right there. How much is it? It's $42. That's fancy. Hey, let me get it for you. It's your birthday. Yes, you see? Es como decir, lo está sustituyendo. Tiene que haber un antecedente. Yo ya tengo que saber de qué estoy hablando, ¿sí? Okay. Es como yo les decía en español. O sea, tengo dos camisas. ¿Querés la blanca o querés la negra? Esa es la traducción. Gracias. Para servirle. Ok, guys. Mañana continuamos con los que no han participado porque yo sé que la mayoría está con problemas de Oreo por las lluvias. Nos quedamos hasta acá. Aquellos a conciencia que no han participado para que participen mañana. Ok, guys. See you tomorrow. If you have any questions, you can write me on my WhatsApp. Yes. Or you can write in the group too. Okay. See you tomorrow. Good night. Okay. See you tomorrow, guys. Bye. Good night, teacher. Bye. Take care. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye-bye. Take care. Good night.